Buenas tardes, llevamos un mes de verano más o menos pasado por agua. Hoy toca hablar de nosotros mismos. Ya advertimos en el episodio número uno de esta serie de vídeos sobre qué es la historia, que el mayor secreto guardado por nuestra profesión es simplemente que los historiadores hacemos la historia. Por eso vamos a hablar de los historiadores y de la sociabilidad historiográfica. ¿Qué es la academia? Es una palabra de origen griego. La primera experiencia fundadora, diría yo, es la academia filosófica de Platón. En fin, todos tenemos una imagen porque en el Renacimiento tenemos una pintura donde se ve los sabios con sus túnicas sentados o de pie en unos escalones y detrás un arco de medio punto. Una visión idealizada de la Academia de los Pensadores. En la Edad Media se crearon las primeras universidades y reclamaron para sí el término de academia. O sea, se produce una identificación entre universidad y academia en el periodo medieval, donde también nace, por cierto, el gremialismo que acabó caracterizando a la propia universidad y sus especialidades. Del siglo XVIII podemos hacer referencia a dos cosas. Primero, yo que sé, al himno estudiantil Gaudeamus Igiturno, donde se dice en un momento dado: viva la academia, vivan los profesores, eran estudiantes, amigos de la fiesta, pero muy defensores también de la academia y de los profesores. Vemos que aquí aparece también academia y universidad fusionados, como si fuera la misma cosa. En ese mismo siglo, la monarquía ilustrada crea las reales academias, que es un fenómeno paralelo de tipo a las universidades, de tipo institucional, donde se crea pues, la Academia de Historia, pero también lo mismo en ciencias, en arte y en literatura, ¿no? Yo aprovecho para contar una curiosidad, que hace poco me he dado cuenta que algunos en nuestro movimiento historiográfico, Historia Debate, lo llaman Real Academia de Historia Debate, ¿no? Me hizo gracia, pero claro, dije, debe ser una rata. Y alguien me explicó que no, que pensaban que la R era de real, no como es, ya lo sabéis vosotros, de red, es decir, Red Académica Internacional de Historia Debate. Debe ser que nos vieron como ilustrados, ¿no? Yo diría no ilustrados, porque bueno, a lo que es monárquicos, pues en fin, lo justo, ¿no? Bien, la Academia de los Historiadores hoy, ¿cómo mezcla lo nuevo y lo viejo? Pues bueno, cambia según cambia la propia historia. Vivimos un tránsito inacabado radical entre el siglo XX y el siglo XXI, la revolución de las fuerzas productivas, la revolución de la tecnología y de la ciencia han generado un cambio civilizatorio. Por lo tanto, nos encontramos con una transición de la vieja a la nueva sociabilidad académica, que incluye también las propias universidades, ¿no? Y naturalmente, en ese contexto de cambio de socialidad, cambia también la comunidad de historiadores, sus formas y sus propios contenidos. Proceso de transición en la sociabilidad académica, como todo lo demás, acelerado por la pandemia que hemos sufrido el año pasado y este todavía, por lo menos en menor grado, por lo menos en algunos países, pero de todas maneras el virus está ahí y nos obliga a. Y es un factor de cambio en la historia y también de alguna manera indirectamente también de lo que ahora venimos a hablar aquí, que es la sociabilidad
académica de los historiadores. La academia ya es mixta, igual que la universidad. Combina, por fuerza, lo presencial con lo digital. No es un proceso que venía de atrás, pero que se ha visto acelerado por la imposibilidad de dar clases presenciales como consecuencia del gran confinamiento. Y eso va a quedar cara al futuro, como ya sabemos. Y uno de los efectos para el tema de hoy aquí, para este episodio número 42, es que genera o impulsa un nuevo tipo de comunidad académica, que son las comunidades digitales, en este caso las comunidades digitales de historiadores, ¿no? Que tienen, pues voy a destacar cuatro rasgos, ¿no? Primero, que son comunidades de académicos, en este caso dedicados a la historia, más horizontales, de manera que se invierte en alguna medida o en toda, en el ámbito digital, desde luego, y alguna medida en el conjunto de la academia presencial más digital, la jerarquía tradicional de la universidad, lo cual ayuda a florecer, a que florezca el conocimiento nuevo, ¿no? También el nuevo tipo de comunidades digitales ayuda a que los jóvenes encuentren un protagonismo más fácilmente, sin tantas cortapisas, y aprenden en el mundo digital muchas cosas de las que no habían oído hablar en la enseñanza formal en la universidad. Creo que en general ese es un proceso positivo. Por lo tanto, las comunidades académicas de tipo digital, en este caso aplicada a la historia, pues favorecen los nuevos paradigmas frente a nuestro competidor principal, en el caso de los historiadores, que es el positivismo, el retorno al positivismo después de la crisis de Annales y del marxismo, que en todo caso es un retorno reactivo, no reflexionado, no organizado, ¿no? Y que se mueve con dificultad en un medio tan fluido y tan líquido como es el medio digital, a diferencia de los nuevos paradigmas que estamos practicando y que estamos proponiendo. Otro cambio también que supone las nuevas comunidades digitales de historiadores es que favorecen la alta divulgación, es decir, hecha por historiadores académicos, en lugar de la baja divulgación a la que estamos acostumbrados, centrada en grandes batallas, en grandes acontecimientos, en grandes figuras. Yo con eso no quiero decir que eso vaya a ser así o esté siendo así, porque los historiadores de oficio nos dediquemos a simplificar lo que es la historia para llegar a un público más amplio. No, el público, ese amplio, es un público formado ya, en gran medida del que sí, el público que se interesa en internet por la historia han salido de la universidad, no solo de las carreras de historia, sino en general tienen formación universitaria o si no, pues pueden acceder al tipo de historia que nosotros hacemos de manera directa, porque ahora hemos encontrado la vía, que es la vía digital, para llegar a ese público más amplio y que sepa que vaya más allá de esos análisis superficiales a los que estamos acostumbrados en la divulgación histórica ya antes de Internet y que ahora continúa con Internet. Pero por un tiempo, porque pienso que estas nuevas comunidades digitales de historiadores pueden ayudar a esto que estoy diciendo, es decir, sustituir el bajo nivel de la divulgación histórica por un nivel que esté a la altura de lo que se produce en la universidad, lo cual no quiere decir que eso no nos obliga a nosotros a cambiar el lenguaje, pensar en los temas y en los enfoques, si queremos dirigirnos a un público más amplio que no sean los propios colegas. Bien,
Se está ampliando la comunidad de historiadores dentro de los cambios de sociabilidad de los que estamos hablando, ¿no? Y que están, que son inacabados, estamos empezando. Se está ampliando por lo siguiente, por el déficit de puestos en las universidades para los historiadores y doctores que nosotros mismos formamos. Eso viene de la crisis del año 2008 y sus consecuencias, la gran depresión, ¿no? Y las políticas de austeridad, en fin, se redujeron extraordinariamente en la década pasada, como ya sabemos, los puestos para jóvenes investigadores en la universidad, y eso de alguna manera continúa, no ha habido cambios importantes. Y ahora nos preguntamos qué va a pasar después de esta crisis económica en la que estamos, derivada por el COVID-19. Pues no lo sé, pero yo muy optimista no soy, porque de la gran inversión pública que se prevé hacer para salvar la economía, no me consta a mí que haya mucha, mucha parte de esas inversiones que se vayan a dedicar a ampliar el cuerpo de profesores de nuestras universidades y el cuerpo de investigadores de nuestros centros superiores de investigación, ¿no? Bien, ¿qué consecuencia de todo esto es que los investigadores que formamos en las universidades, pues muchos, digamos, se diluyen, se dedican a otras tareas, se olvidan de su vocación inicial, en este caso por la historia, pero otros, que eso es lo importante, siguen investigando. De hecho, hoy en día, gran parte de la investigación que hacemos los historiadores ya se hace, o una parte importante se hace fuera de la universidad, incluidas tesis, ¿eh? Y a veces, pues la mayoría de las tesis, yo creo que al no tener puestos para los doctores, pues simplemente pueden abandonar completamente, insisto, su vocación por la historia, o como hacen ya cada vez más, seguir investigando con todo lo que han aprendido en la universidad y en su propia formación autodidacta, investigando sobre la historia y trabajando pues en la enseñanza secundaria, en otros trabajos, o como nos ayuda a comprender la historia aplicada o la historia pública, desde puestos de nuevo tipo también, donde encontramos no pocos historiadores y no pocos licenciados de historia y doctores en historia, que son los museos, los archivos, las bibliotecas, los medios de comunicación, internet, etcétera. Y lo digo no solo porque difunden y es una manera, digamos, de completar el ciclo de investigación y escribir la historia. No, es que muchas veces siguen investigando sobre la historia desde ese otro tipo de instituciones que no son de enseñanza, o bien desde la escuela de la enseñanza media, o otros puestos de trabajo que los podéis imaginar de diferentes de tipos muy diferentes. Y en algunos casos son investigadores muy activos, que van a los congresos, que escriben en las revistas, en fin, formados por nosotros en las universidades, ¿no? Por lo tanto, eso es una característica que tiene la ampliación de la comunidad de historiadores en el mundo del siglo XXI, ¿no? Al mismo tiempo, en este nuevo siglo, está creciendo la competencia que sufrimos, diría yo, por la reacción de algunos, en la escritura de la historia. O sea, hay otros que no son historiadores que también quieren y escribir la historia, y lo hacen a su manera, compitiendo con los historiadores académicos, ¿no? Eso siempre hubo algo, ¿no? De eso, pero no tanto como hoy en día, ¿no? Hoy en día, y eso es una fortuna, ¿no? Debemos vanagloriarnos, porque el interés por la historia pues va más allá de los
de los que nos dedicamos a enseñarla y a investigarla. Y eso es muy importante, ¿no? Que haya más personas, ciudadanos y ciudadanas que quieran escribir la historia, ¿no? Y por lo tanto, demos por hecho ya que ese monopolio de los historiadores sobre la historia ya no existe. Y si alguna vez existió, desde luego, pues fue, pues en fin, por el apoyo público del Estado, que a partir del siglo XIX recibe la historia, sobre todo en aquellos años, porque era una tarea de Estado crear una historia para las naciones que surgían alrededor del Estado-Nación, permítaseme la redundancia, en el siglo XIX. Todo eso ha quedado muy atrás. Hoy hay que hablar del fin del monopolio de los historiadores sobre la historia. Y esa rivalidad viene con quien desde la sociedad y la política también comparece en esa tarea de escribir la historia, como por ejemplo la memoria histórica, o como por ejemplo los movimientos identitarios de tipo nacional, ¿no? Que no están allá tan contentos como se puede pensar con la historia académica, y ellos tratan de escribir su propia historia, es decir, la historia que les afecta más por la temática de esos movimientos políticos sociales. Y por cierto, está en todo su derecho, porque la historia de todos, también de los sujetos de la historia, de los sujetos actuales de la historia, no podemos decir otra cosa, ¿no? También se compite en la escritura de la historia desde las ciencias naturales y de la literatura, de los dos extremos, ¿no? La ciencia, digamos, más pura, por un lado, y por otro lado, la ficción, más ficción, en fin, a través de la escritura de ficción, o bien incluso de todo del cine y otros fenómenos multimedia. Entonces, ¿quiénes compiten desde esos ámbitos con la historia? Por ejemplo, en el caso de las ciencias naturales, pondría como ejemplo la historia genética, que en muchos casos no cuentan con los propios historiadores y tratan de decirnos, en fin, en qué nos hemos equivocado o qué fue aquel fenómeno histórico. Claro, muchas veces apoyándose solo en datos genéticos. Bueno, nosotros somos entusiastas de la genética histórica, pero siempre y cuando, naturalmente, como cualquier otro tipo de enfoque metodológico, se encuadre en un enfoque global. No es así, algunos genetistas que se dedican a la historia ya hemos visto por ahí. Después también, no me paro en ello porque hemos dedicado un episodio al tema de la narración. Es decir, la literatura, existe una literatura que se llama literatura de no ficción, es decir, en extremo realista, y por lo tanto una novela histórica pretendidamente más realista, como dicen ellos, que la historia que hacemos los historiadores. Para nada es así, pero con todo es interesante ese diálogo con los autores de no ficción histórica, y es un reto y un desafío para nosotros, los historiadores, digamos, institucionales, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, estos son los ejemplos sobre hasta qué punto hay rivalidad ahora en la escritura de la historia. Y no debemos morir de éxito, debemos ver cuál es la mejor actitud para aprovechar para un nuevo impulso de la historia este interés tan amplio sobre la historia que existe hoy en día, que además suele suceder cuando atravesamos momentos de cambio histórico como es este inicio del siglo XXI, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, ¿qué hacer, ¿no? Decía un filósofo ruso de principios del siglo XX, reacciones y actitudes ante todos estos fenómenos heterodoxos. Es decir, ahora resulta que no solo
hay historiadores en la universidad, sino también hay historiadores en la enseñanza secundaria y en otro tipo de, en cualquier tipo de actividades. Es decir, diríamos, cualquiera puede ser historiador, no es así, pero en este caso no estamos hablando de los viejos aficionados del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, que eran abogados o cosas, médicos y sin demasiado conocimiento, trataban de escribir historia. Todavía hay algunos así. No, no, estos que nos llevan a ampliar el concepto de comunidad de historiadores son jóvenes formados por nosotros mismos y no pocos de ellos doctores en historia. Entonces, ante este fenómeno nuevo hay dos reacciones. Una es defensiva y otra es a la ofensiva. A la defensiva sería, claro, descalificar estos fenómenos nuevos, ¿no? Desde unas posiciones academicistas, corporativistas, inútiles, valen solamente para los propios que la practican y para engordar su propio yo, nada más, porque no tienen eficacia ninguna a la hora de tratar de resolver ese problema de qué hacemos con la historia de cierta calidad que se escribe fuera de la universidad. Por lo tanto, estar a la defensiva es como intentar parar el viento con las manos. No sirve de mucho, ¿no? Al contrario, porque da una imagen muy cerrada del oficio de historiador, ¿no? No, nos quita perfil atractivo para jóvenes que quieran investigar la historia y que se van a otras a otros modos de investigar la historia, etcétera. A veces forzados porque la universidad no está renovando sus estructuras educativas e investigativas y a veces pues simplemente para poder libremente dedicarse a la historia. Hay otra manera de enfocar esto. Es desde una actitud, decía, a la ofensiva. Es decir, ir al encuentro de estos nuevos fenómenos, asumir una serie de cosas, proponer alternativas y no imponer jamás por una supuesta autoridad y menos pretender que esa autoridad venga de los poderes públicos. No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, no imponer y buscar nuevas alianzas con estas nuevas comunidades de historiadores, generalmente jóvenes, y que se mueven en el mundo digital. Eso, sin duda, sería lo mejor para el futuro inmediato de nuestra disciplina. Resumiendo y terminando, vamos hacia una nueva academia de historiadores más democrática, más horizontal, dentro y fuera de las universidades. Vamos hacia un cambio de sociabilidad profundo, de tipo académico, ¿no? Y concretamente de tipo académico historiográfico, que, resumo, favorece pues la generación y expansión de nuevos paradigmas, el renuevo generacional, la última generación de historiadores, y no solo de historiadores, que ha dejado una huella indeleble en nuestra disciplina y en general en las ciencias sociales, la generación del 68, pero está desapareciendo de la escena, ¿no? Y este nuevo tipo de sociabilidad favorece ese relevo, aunque ese relevo se dé en parte dentro de la universidad y en parte fuera de la universidad, tal como son las cosas hoy en día. Y aparte de nuevos paradigmas y relevo generacional, yo creo que este cambio de sociabilidad académica que estamos viviendo y que va a ir a mayores conforme avance el nuevo siglo, además nos permite recuperar
una relación de la Academia de la Historia con la sociedad que no teníamos desde los años 60, 70, con unos movimientos sociales que ahora nos parecen clásicos, pero ahora se está empezando a recuperar esa relación con movimientos sociales de tipo actual, como feminista, como ecologista, como globalista en el sentido positivo y de otras características que nos permitirá, como decimos en las últimas líneas del manifiesto historiográfico de Historia del Arte del año 2001, nos permitirá una nueva primavera para la historia. Bueno, amigos, termina el episodio 42 sobre Academia, y los dos próximos, que serán los últimos episodios de esta serie de vídeos, uno sobre los sujetos históricos y el otro sobre los tiempos históricos, dos temas como el de hoy de carácter recopilatorio, en fin, y que dejamos para septiembre, como los malos estudiantes. En fin, felices vacaciones para los que estáis en España y en Europa, por la historia siempre.